Buenas amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar un error, pero primero que nada quiero mandarle un saludo muy grande a todos aquellos suscriptores que siempre están pendientes de mis videos. Y quiero decirles que si tú quieres que te mande un saludo, puedes escribirme en la caja de los comentarios diciéndome, mira, mándame un saludo o tal cosa, soy de Venezuela, soy de Perú, de Bolivia, Colombia, de cualquier otro lugar, y yo lo voy a hacer inmediatamente en el otro video. Pero antes que todo, antes de seguir al video tutorial, quiero pedirles un favor. Por favor, publiquen el video en Facebook, Instagram, Twitter o en alguna otra red social para yo llegar a más personas y así poderlos ayudar por medio de mis videos. Así que vamos hacia allá. Hola, hola amigos. Bueno, en este video tutorial vamos a corregir el error 0xc000005. Este error nos aparece muchas veces en Windows 10, Windows 8, Windows 7, ¿ok? Windows 8.1. Bueno, vamos a dejarle, o les voy a dejar en la descripción del video, en la parte de abajo hay una opción que dice mostrar más. En la parte de abajo le dan allí y les voy a dejar una serie de comandos los cuales les van a ayudar a ustedes a solucionar este error tan fastidioso. Bueno, vamos acá a inicio en la parte de abajo, ok. Vamos a anotar en el buscador de Windows, ok. Vamos a anotar la palabra CMD y cuando hayamos anotado ello, vamos a darle en clic derecho y le vamos a dar en ejecutar como administrador, ok. En el caso de Windows 10, ustedes le van a dar clic derecho al botón de inicio y les va a aparecer una opción, no recuerdo si es la cuarta o la quinta opción, en la cual dice que aparece una palabra que dice administrador entre paréntesis y usted le va a dar allí y se les va a aparecer una ventana como la que estamos viendo ahorita en este momento y le vamos a dar en la opción que sí, ok, y le vamos a dar en sí. Y nos va a aparecer una ventana en negro como la que estamos observando en este preciso instante. Y vamos a proceder a colocar esos comandos que están en la descripción del video. El primer comando es este que dice NextStop Wasurbe. Ok, lo vamos a anotar acá. NextStop Wasurbe. Y le vamos a dar en Enter. Luego de ello nos vamos a colocar un segundo comando que es el Stop Crix. Por tercero vamos a colocar el Stop Vix. Y así sucesivamente vamos a ir colocando todos los comandos. Recuerden que cada vez que ustedes colocan un comando allí en la ventana esta negra que están viendo allí, le van a dar en Enter. Luego, el último comando, cuando ustedes ya hayan colocado el API, le vamos a colocar un último comando, el cual se llama exit, que significa salir, ¿ok? Y le vamos a dar en Enter, reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado. Si en dado caso no les llega a servir, pues me los hacen saber en los comentarios del video. Yo con mucho gusto voy a ayudarlos. O haré otro video haciendo otras posibles soluciones para corregir este error. Bueno, antes de irnos, pues me alegra que estén viendo este video. Así que les pido que lo compartan en sus redes sociales, que sean Facebook, Instagram, Twitter o alguna otra red social que ayude para que otras personas solucionen este tipo de errores. Recuerden pasarse por mi canal, allí hay otros posibles soluciones de otros videos, como hacer tu computadora más rápida, tu internet más rápido y entre otros videos tutoriales, los cuales te pueden servir a ti. Así que un saludo a todos aquellos suscriptores que siempre ven los videos, así que hasta luego.